Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde Mazatepec en este bonito día que Dios nos ha regalado. Les doy la bienvenida. Estamos en este tiempo de Navidad y todo el tiempo de Navidad termina hasta el 7 de enero, que es la fiesta de la Epifanía. Entonces, estamos en todas estas, en la octava de Navidad. No, ya no es la octava de Navidad, pero es un tiempo de Navidad como 15 días. Les damos la bienvenida y comenzamos esta celebración. Incensario. ¿Dónde está el incensario? Ándale, Alexis. Todo lleno de ceniza, anda Alexis de la cara, mírenlo. Ahora límpialo tú, Martín, míralo. Míralo cómo anda de la cara, mira. Mira. Se llenó de ceniza, parece tamal de nejo. Reverencia, avanzamos. Presurosos llevan de tanto correr los zapatos rotos. Ay, 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 qué alegres van. Ay, 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 si volverán con la pan, 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 con la de, con la de, con la pandereta castañuela. Vamos a cantar. Los pastores a Belén corren presurosos, llevan de tanto correr los zapatos rotos. Ay, 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 qué alegres van. Ay, 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 si volverán con la pan, pan, pan. Y las castañuelas. Un borrego se tropezó a media vereda y un borreguito gritó que si ahí se queda. Ay, 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 qué alegre Juan. Ay, ay, si volverán. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos, les vamos a celebrar esta misa con mucha devoción. Les invito a apagar sus celulares, a dejar de masticar chicle aquí adentro en la iglesia, porque luego se nos olvida. Sáquenselo un ratito y ya terminando la misa se mastican tres si quieren, ¿vale? Vamos a respetar mucho la casa de Dios. Les doy la bienvenida en este bonito día que Dios nos ha regalado. Quiero pedirle a Dios por todas las personas aquí de Mazatepec que tanto nos ayudan. Que Dios les bendiga en este tiempo de Navidad tan hermoso también, que Dios nos regala, que Dios nos da. Quiero pedirle a Dios por el alma de Sira Cuamacateco, Enrique y Elpidio Santillo, Mauricio Acatitlán, también por el cumpleaños de José Eduardo. ¿Dónde está el cumpleañero? Ah, pues ahorita ahí los espera en su casa a desayunar, ¿verdad que sí? Sí, a todos, diles que a todos los invitas, a un mole ahí o a ver qué, ¿verdad? Muy bien. Pues vamos a pedirle a Dios por todas las personas que nos hacen el favor de su atención en este bonito día. Mucha gente ve la misa en YouTube, hasta ustedes. No les basta con verme en vivo y ahí están después también viendo a ver qué digo en Facebook. ¿O no tienen alguna abuelita por ahí viciosa? ¿Eh? ¿O no? Sí, yo sé que sí. Bueno, pues muchas gracias. Yo a veces estoy muy cansado, pero cuando veo tanta gente que ve la misa, digo, bueno, pues vale la pena, Arturo. Ya cuando no te vea nadie, pues ya, le paras y a dormir y a trabajar en otras cosas, ¿no? Mientras haya quien, como Vicente Fernández dice, mientras haya quien aplauda, yo sigo cantando, decía Vicente Fernández en los palenques. Antes los artistas no llevaban un repertorio de canciones. Llegaban y Cruz de Olvido y todo cantaba Vicente Fernández. Yo me acuerdo cuando me platicaban mis padres. Y estaba hasta 4 horas allí y decían, yo mientras aplaudan, yo canto. Pues yo también, no me aplauden, pero mientras me vean quiere decir que
que algo bueno han hallado. Muchas gracias a los del coro, a los monaguillos, a los lectores, a los que han adornado y a todos ustedes. Pues comenzamos esta celebración invocando a Dios nuestro Señor en este tiempo de Navidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que con el nacimiento de tu unigénito diste comienzo a la obra de la redención de tu pueblo, concede a tus siervos tan grande firmeza que su fe, que puedan llegar conducidos por él hasta la prometida recompensa de la gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a poner atención. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no dejen que nadie los engañe. Quien practica la santidad es santo, como Cristo es santo. Quien vive pecando se deja dominar por el diablo, ya que el diablo es pecador desde el principio. Pues bien, para eso se encarnó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ninguno que sea hijo de Dios sigue cometiendo pecados, porque el germen de vida que Dios le dio permanece en él. No puede pecar, porque ha nacido de Dios. Esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la santidad no es de Dios, tampoco es de Dios el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Toda la tierra ha visto al Salvador. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Alégrense el mar y el mundo submarino, el orbe y todos los que en él habitan. Que los ríos estallen en aplausos y las montañas salten de alegría. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe.
justicia y rectitud serán las normas con las que rija todas las naciones. Toda la tierra ha visto el Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres, por boca de los profetas. Ahora en estos tiempos que son los últimos nos ha hablado por medio de su Hijo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos al oír estas palabras siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, le preguntaron. Les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo de Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y este, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. En una ocasión, un viejo de esos, dicen las mujeres, sangrón, ¿verdad? Un viejo de esos que son muy agresivos, porque miren, yo he descubierto que las mujeres son muy buenas para opinar, para señalar, para decir, no, pues no debe de decir esto, padre. Mire, no se vista así, mire, peínese, mire, así. Las mujeres están en todo y luego tienen muchas observaciones, ¿no? Las mujeres son sumamente observativas. Y los viejos, no todos, somos muy groseros. Las mujeres, la mayoría se cuidan, dicen cosas muy fuertes, pero no llegan a ser groseras, aunque hay una que otra tarantada que sí. Pero los hombres a veces no cuidamos nuestras formas de dirigirnos y somos sumamente groseros. No sé si tengan en su casa algún hombre majadero y grosero, que por todo se pone a agredir gente. Es algo muy propio de los hombres, lo cual no debería de ser, pero por desgracia así es. Y una ocasión, un hombre nos escribió un WhatsApp de manera muy, muy agresiva, señalándome que porque yo decía que algunas personas parecían hijas del diablo. Dice, ¿cómo se te ocurre decirle a alguien que son hijos del diablo?
¿Por qué eres así de ofensivo? Me dijo. Eres un grosero, es un majadero. Es una falta de respeto lo que tú le estás diciendo a una persona. Porque yo alguna vez he utilizado esa expresión. Pero vamos a la palabra de Dios. No sé si pusieron atención hoy que se leyó la primera lectura de manera muy bien. Y aparece esta frase. Fíjense nomás, aparece esta frase. Vamos a escucharla. Porque luego se asustan de mí, pero de lo de San Pablo, de San Juan, no se asustan. ¿En dónde está eso en la Biblia? Vamos a escucharla. Voy a leerles el último parrafito, que es una lindura de primera lectura y también una llamada de atención para nosotros. Dice, en esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. ¿A poco sí dice? Sí. Capítulo 3, versículos del 7 al 10 de la primera carta de San Juan. En esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la santidad no es de Dios. Tampoco es de Dios el que no ama a su hermano. Todo aquel que no practica la santidad no es hijo de Dios. Por lo tanto, ¿es hijo de quién? Del diablo. Y dice, el que no practica, no el que sabe. Porque yo puedo venir, yo conozco gente que va a la iglesia y se persina como 20 veces. No sé si conozcan alguna señora o algún señor que se persina con todos los santos como 20 veces. Y ya cree que con eso ya, ¿no? Un día yo me acuerdo allá en la Ciudad de México, un muchacho me dijo, oiga, écheme la bendición porque mi trabajo es muy riesgoso. Le digo, ¿qué? ¿Te subes a trabajar en los edificios o qué? No, dice, ando robando en la calle, dice, y vengo a que me eche la bendición para que no me agarre la policía. ¿Cómo se les ocurre pedirle la bendición a Dios para salir a robar? Si hay un mandamiento que dice, no robarás nada, no tomarás nada que no te pertenezca. ¿Cómo se te ocurre, cabezón, tonto? Y lo que sigue, ¿cómo una persona le va a pedir la bendición a Dios para ir a robar? El Evangelio, en la primera lectura dice, los hijos de Dios son los que practican la santidad. No se trata solo de sentir. Ay, fue el otro día, Padre Arturo, el otro día me llegó una señora de esas desquiciadas, ¿verdad? Dice, ay, el otro día fui a un retiro yo y ay, sentí el Espíritu de Dios en mi alma. Y ay, Dios mío. Se me vinieron las lágrimas y pedí perdón y me acordé y todo, Padre. Ay, viera qué a gusto sentí. No, pues me da gusto. Pero fíjese que un día después ya volví a ser la misma atarantada y otras cosas y ando ahí transeando y todo. Y yo creo que necesito un retiro todos los días. No, lo que necesita es ponerse las pilas y practicar el bien. Porque yo puedo ser muy bueno para hablar. Pero si aquí hablo y allá afuera no saludo, no ayudo a nadie, le pongo el pie al que va pasando, critico a todo mundo, ¿de qué sirve que me persine 20 veces? Díganme. ¿Cuántas personas ustedes conocen aquí en Mazatepec que tienen un altar en su casa lleno como de 50 santos allí? Ya no haya ni cómo persinarse, pero en la calle son el diablo encarnado, ¿eh? Metiéndose con el marido que no es de ustedes, con la mujer que no es suya, hablando mal del que trabaja, criticando al cura. A mí critíquenme, que al cabo les encanta, me vale. Pero a lo que yo quiero llegar, ¿cómo una persona va a decir que ama a Dios cuando su vida es todo lo contrario a los mandamientos? ¿Cómo una persona va a presumir que ama a Dios si no tiene tiempo para venir a misa el domingo porque tiene que ir a jugar, porque tiene que salir, porque llegó visita, porque doña Chana, porque esta, porque... Eso es mentira. O sea, los hijos de Dios, hey, los hijos de Dios no son los amigos del padre Arturo. Los hijos de Dios no son los amigos del padre Carlos. Los hijos de Dios no son los amigos del padre Juan o del padre Toño, del padre Miguel o del padre Manuel. No. Los hijos de Dios son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la llevan a su vida. O por lo menos luchan, oigan, miren, ¿qué es más difícil, ser bueno o ser malo? Es más difícil ser bueno. Es más difícil, ¿sí? ¿Qué es más difícil, cumplir los mandamientos o no cumplirlos? Que me valga, cumplirlos. En un mundo tan loco en el que nos desarrollamos todos los días, Padre, así es.
Qué difícil es ser bueno en un mundo donde todo mundo anda a ver a quién se atruena, ¿verdad? Es muy difícil ser bueno, pero escúchenme bien. Hey, miren, ninguno de ustedes va a ser santo mañana. A lo mejor ni pasado mañana, pero sí puedes empezar. Todos ustedes tienen un pecado que les avergüenza, o una pata de la que cojean, ¿no? ¿No les ha pasado que dicen, es que yo soy bien mitotera? Me encanta enterarme de la vida ajena. Ay, cómo me gusta criticar a la gente. Híjole, yo soy bien flojo y soy bien borracho. Y luego me pongo muy criticón y muy agresivo, padre. Bueno, pues hay que empezar. Hay que empezar por cambiar, ¿no? El otro día estaba viendo yo un perfil de una persona que conozco allá en un lugar de La Mancha. Un hombre que presumía, ya me voy a ir a la adoración nocturna, voy a pedirle a Dios por todos ustedes. Y al día siguiente ya me voy al palenque, me puse borracho hasta atrás, terminé como cucaracha fumigada. Y al día siguiente, no, pues que una muchacha muy guapa. Y luego al día siguiente ya me voy a misa. Y luego al día siguiente me encontré esto y como nadie me lo reclamó, ya me lo quedé. O sea, hemos pensado que lo más importante ante los ojos de Dios solamente es cumplir con la adoración, con la hermandad, con traer al niño Dios. Y ya lo traigo, lo acuesto, lo arrullo y vámonos a la fiesta y emborráchate y embrutécete. Y no, señores, no. Las cosas de Dios no solo es el culto, no solo es venir, sino es venir, llevarme una enseñanza y allá en mi familia ser diferente. Algunos de ustedes no lo intentan. Yo les invito a que lo intenten. Hay que cambiar, hay que ser un poquito más amable. Yo me fijo, por ejemplo, mañana hay tianguis aquí en Masa y en Pocha, ¿verdad que sí? ¿Eh? Y yo las veo cuando compran y muchas de ustedes son muy corteses, muy amables con los demás. Buenos días, ¿cómo estás? Se saludan ahí, se platican un chismecito ahí o algo, ¿verdad? Pero ¿cuántos van y no saludan a nadie? ¿O me equivoco? Andan por el mundo con una mirada muy alta, como si fueran hijas de don sabe quién o de doña sabe quién. No es por ahí, señores. Los hijos del diablo son los que no practican los mandamientos. Un secuestrador, un violador, un ratero, un metiche, un infiel, un majadero, uno que hace juramentos y no los cumple, ¿eh? Uno que comete actos impuros, no es hijo de Dios. Es hijo del diablo e hija del diablo, porque también las mujeres lo hacen. Ninguna persona que se dedique a robar o a transear puede presumir que ama a Dios, aunque traiga un Cristo ahí, casi se ponen un Cristo aquí ya, sí. Ay, mi Cristo me cuida, Padre. Sí, te cuida, diablo encarnado. Pues, ¿cuál? Pongámonos, yo también, a tratar de ser un poquito mejores en lo que andamos mal. Eso dice la primera lectura. ¿Ya se aburrieron o les sigo poquito? ¿Aguantan más o con eso tienen? ¿Se aguantan más? Unas ya sienten fuego en la cabeza y en todos lados, pero mi chula, yo vengo a ayudarte y hay que sobarse. Sóbese y siga adelante, porque no está correcto como usted está viviendo. Aunque usted crea que es muy sabia, que usted no es eso que el padre dice. Sí, algo traes, algo tienes, por eso te duele, por eso te cala. La gente que más me critica es porque les cala, pero en lo más profundo de los huesos. Por eso repelan y se enojan y rechinan y avientan piedras y otras cosas. Miren, en la segunda lectura, que es el Evangelio de San Juan, dice que en aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y lleva pasando Jesús. Y dos de sus discípulos más cercanos a Juan el Bautista, Andrés, y luego Simón, que Jesús le cambió el nombre. ¿Cómo se llamó Simón después? Pedro. Ajá, le cambió el nombre. Dice que eran discípulos de Juan. Y dejaron a Juan para seguir a Jesús. Y Juan no les dijo nada. Fíjense qué maduro es Juan, ¿no? Juan no les dijo, hey, pero ustedes son discípulos míos, ¿por qué se van? ¿Me van a dejar? No, porque Juan el Bautista es un hombre muy maduro. Miren, ¿ustedes conocen lo que son los celos? Señoras, ¿han celado al marido? ¿Los hombres han celado a su mujer? ¿Sí saben lo que son los celos o les explico poquito? No, ustedes me dan clases. Las mujeres no son celosas, les voy a decir. Psicológicamente una mujer no es celosa. Las mujeres son posesivas.
Y es algo bueno. La mujer es posesiva. Ella quiere a su esposo ahí con ella, que le hable, que la quiera, que la consienta, que esté, que le cuente cositas. O sea, la mujer quiere al hombre ahí con ella. Es posesiva. Por eso la mujer le puede perdonar más fácilmente una infidelidad a un hombre que un hombre a una mujer. Porque la mujer, bueno, dice, bueno, pues mi esposo se equivocó, pero ya cambió, ya me trata bien, ya está conmigo, me cuida, me procura, pues ya ni modo. ¿Es difícil perdonar una infidelidad o no, mujeres? Sí lo es, pero cuando se ama de verdad, pues se puede dar una oportunidad, ¿no? Una, porque hay viejos rabo verdes que ya llevan 10, no, lárguense, viejos, enfermos, locos, tontos. Pobre mujer, oye, ¿me perdonas? Viejo loco, pues ¿cómo? Una vez se perdona, pero oigan, cada rato, pues ¿qué es eso? La mujer no es celosa, fíjense, La mujer es posesiva. El que sí es celoso, ¿quién creen que es? El hombre. El hombre no es posesivo. El hombre puede estar un día sin hablarle a la mujer y no pasa casi nada. Pero ¿qué tal si el hombre se entera que la mujer anda con otro? ¿Cómo se pone el hombre? Es muy difícil para un hombre, casi imposible, perdonar una infidelidad. Porque el hombre sí es celoso. El hombre quiere a la mujer solo para él, ¿no? Y solo con él. Cuidadito. La mujer, hasta cierto punto, no es tan celosa, es posesiva. Y entonces el hombre, lo que quiere el hombre es a su mujer solo para él. Estos son los celos en el amor, ¿no? Los celos en el amor, pero aquí estamos hablando de otros celos. Juan el Bautista tenía a sus discípulos que lo seguían, que estaban con él. Y cuando supo que dos de ellos, Andrés y luego Pedro, dejan a Juan para seguir a Jesús, Juan es muy maduro. No les dice que no. ¿Por qué? Porque Juan dice, yo tengo que disminuir. Yo no soy nadie para desatarle la correa de sus sandalias a Jesús, ¿no? Yo tengo que disminuir. Y entonces Juan es un hombre sumamente maduro y abierto. Yo les voy a decir esto cuando ustedes tienen sus hijos, cuando ustedes tienen un amigo, cuando ustedes tienen una persona que les aprecia, que les quiere y se tiene que ir para hacer su vida. Por ejemplo, ustedes mujeres, ¿qué les ha costado más? ¿Entregar a su hija o entregar a su hijo cuando se une en santo matrimonio? A una hija. ¿Sí, verdad que sí? A una hija. Y más cuando saben que ese viejo rabo verde sinvergüenza no sirve pero para nada. ¿Sí les ha costado entregar una hija, señoras? Si es que la hija se fue con dignidad, porque algunas ahorita no tienen dignidad, se largan con cualquier piltrafa que va pasando. Cada loco que hay, enfermo. Y cada tonta que les hace caso. ¿Qué se siente entregar un hijo, señores, o hija? ¿Se siente muy bonito? No, aunque después haya grandes satisfacciones, vienen los nietos, les va bien, hay hijos de ustedes que les va bien, que les tocó un buen marido, una buena mujer, y dicen, bueno, pues qué bueno, ¿no? Pero en el momento es muy duro. En el momento de partir es muy duro. Cuando amaneces y ya no amanece la muchacha en su cama, ya no está el muchacho allí, ya no te dice buenos días, es muy duro. Yo no tengo hijos, pero psicológicamente lo entiendo. Ha de ser muy duro despegarse de alguien a quien tuviste 20, 24 años en tu casa contigo, día y noche. Y sin embargo, la vida tiene que seguir. Y un padre y una madre deben de estar apegados a sus hijos, pero deben de entender y hacer la salida fácil de sus hijos para ellos. Hacer la salida fácil para sus hijos. Juan el Bautista se dio cuenta que Andrés y Pedro habían descubierto a Jesús y no es un celoso, ni un posesivo, ni un enfermo que les prohíba, que les diga, ustedes son discípulos míos, no de allá. Ese es el trabajo de un padre y de una madre con sus hijos, ayudarlos a entender, ayudarlos a escoger bien y decirles, hija, mija,
Y ustedes, las muchachas, las que andan buscando muchacho, o los muchachos que andan buscando muchachas, escuchen los consejos de sus padres. Yo sé que cuando están enamoradas son una cosa como peor que un chivo desamarrado. Desamarren un chivo, ¿qué pasa con el chivo? ¿Eh? Ustedes tienen chivos. ¿Cómo se pone el chivo si lo desamarran? Así andan los enamorados. No entienden razón, no entienden gritos. Háblenle a un chivo, grítenle, ¿se para el chivo? No, tienen que correr, agarrarlo con la riata y volverlo a amarrar. Así están los enamorados. ¿Eh? Como dice la canción, dos enamorados que qué, que nunca sé qué. No se la saben, yo nomás me sabía eso, ya se me olvidó. A lo que yo quiero llegar, muchachos, ustedes los que andan buscando novia, novio, qué bueno, son los años más hermosos de su vida, pero deben de escuchar a su padre y a su madre, porque al final de cuentas, nadie los quiere más que ellos. Y si tu madre te dice que ese muchacho no, escúchala, piénsalo. Si esa muchacha, si tu madre te dice que esa muchacha no, mijo, escúchala, por lo menos tómate el tiempo de pensarlo. No te enojes con ella, porque muchos de ustedes se casaron con un viejo que su mamá les decía que no, y ahí están, miren, vean cómo les fue, vean esa cara de amargura que tienen algunos casados. Porque luego yo me dicen, ay, padre Arturo, pobres de los sacerdotes, qué feo que no los dejen casarse. Y luego les veo la cara y digo, uy, con esa cara, ¿tú crees que yo me quiero casar? Vete, ¿cómo estás? Vete en un espejo, vete, estás amargado, estás acabada, estás arrugada, estás demacrada. No, el matrimonio no es para todos. Pero a lo que quiero llegar, yo como sacerdote, ¿cuál es mi trabajo? Que ustedes se acerquen a Dios, no que sean seguidores míos. A mí me molesta mucho cuando una persona dice, ay, yo, padre Arturo, todos los días lo veo, pero nunca va al Santísimo, no va a su parroquia, no reza, no se confiesa, es un viejo altanero, orgulloso, creído. ¿De qué sirve? Miren, todas ustedes las que me ven, los que me ven, y son unos altaneros, orgullosos, creídos, majaderos y tranzas, mejor ni digan que me ven, me da vergüenza que digas que me ves. Mejor no digas nada, di que tú eres hijo del diablo o otra cosa, porque tu actitud ante el mundo me da vergüenza. Mi trabajo como sacerdote es que ustedes amen a Cristo, que ustedes amen a Dios. Ese es mi trabajo. Y yo no me tengo que poner triste ni celoso porque ustedes vayan a misa a otro lado. ¿Qué les he dicho yo para los que me caen gordos aquí en Mazatepec? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Qué les he dicho muchas veces? Si yo les caigo gordo, váyanse a misa a otro lado, lárguense donde quieran, pero vayan, porque mi trabajo es que usted siga a Cristo y sus mandamientos y sus enseñanzas, no a mí y no a otro sacerdote, ni a un obispo, ni al Papa. Ustedes deben de seguir a Cristo, como yo también. Porque yo una vez allá en un pueblo había una señora con la que yo iba a comer de vez en cuando, y luego un día fui a comer con otra. Ya no me volvió a dar. Ay, ya me enteré que fue a comer con doña Juana. Bueno, le dije, pues me invitó doña Juana. ¿Y por qué ya no viene aquí conmigo? Bueno, le digo, pues fui a comer con doña Juana. Pues ya no le vamos a dar, porque usted nomás era para nosotros. Tan locas y locos de... No, ¿cómo? Oigan, ¿que el padre es de una familia? ¿Yo soy de quién? De todos, y estoy para todos. Y cuando a mí una familia o una señora me quiere acaparar así, no, padre Arturo, no vaya, nomás conmigo. No, padre, no se preste con esa familia. Mire, padre, no le hable, mire. No, yo no soy exclusivo de nadie, por eso no me casé. Yo estoy para servirle a todos los que puedo y a las personas de buena voluntad. Cuando yo veo un buen trato, cuando yo veo una persona que me saluda, que es sincera conmigo, yo voy. Yo todos ustedes los atiendo siempre de la misma manera y trato de ser igual para todos. Porque no soy exclusivo ni de una familia, ni de una persona, ni de una parroquia. Cuando a mí me cambien de parroquia, yo estaré allá sirviendo a los que están allá. Y no vendré para que el padre que aquí esté los atienda bien. Así es mi vida. Yo donde he estado no vuelvo. Por eso cuando vienen de afuera muy exigente, les digo, no, a su parroquia. ¿Aquí qué andan haciendo? Órale, aquí vengan, saluden y que Dios los bendiga. Yo no soy exclusivo. ¡Qué feo! ¿Ustedes no sienten feo cuando un padre nomás convive con una familia? ¿Qué sienten? Cuando el padre nomás le habla a una familia.
¿Les da confianza? No, debemos de ser de todos. Y ustedes entiendan a un sacerdote que tiene que ir acá y que tiene que ir allá y que tiene que saludar a una y que tiene que atender. Ese es el trabajo de un sacerdote, como Juan el Bautista. ¡Qué gran enseñanza! ¡Ey, aguas con los apegos! Los apegos son muy enfermizos. ¿No les ha tocado hombres la mujer muy seria, con una mirada muy seria, que dice, ¿y ahora qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Qué te dieron de comer o qué? No, no tengo nada. Dímelo. Es que me fijé cómo viste a tu prima. Pues sí, pues la vi pues con la cara de yegua que tengo, pues ¿con cuál otra? ¿Sí les ha tocado esos celos enfermizos? Pues tranquilos, pues eran, ella era su amiga de tu esposo, era su prima, y aquel muchacho era su amigo, si se toma una cervecita con él, pues no pasa nada, tranquilo, era su amigo antes de conocerte a ti. Muchas de ustedes ya perdieron a sus amigas por un viejo celoso que tienen en su casa. Ya no le hablan a su amiga, ya no se visitan, ya no conviven, ya nada. Están perdiendo a sus amigos por un viejo o una mujer posesiva que tienen ahí de marido o de mujer. ¿Se han perdido sus amigos o no? Ya no conviven, ya no se relacionan, ya no se visitan. Qué triste. Esos son los celos enfermizos. Y eso hace mucho daño. Usted, la que se casó con ese viejo, y usted, el que se casó con esa mujer, deben entender que antes de casarse con ella o con él, él y ella tenían una vida y tenían sus amigos con los que convivían sanamente. No les prohíbas que se tomen de vez en cuando una cervecita, un refresquito. Oye, mija, voy a invitar a mis amigos a una comida, ¿cómo ves? ¿Ya vas a invitar otra vez a tus amigos? Ya te he dicho que yo, que. ¿Sí las conocen o no las conocen? ¿Sí las arremedé bien? Miren nomás, y eso que yo no vivo con ustedes. Díganle, está bien, ándale, invítalos, yo te voy a preparar tu comidita, pero dentro de 8 días yo voy a invitar a mis amigas. ¿Otra vez tus amigas, las mitoteras, esa que tiene cara de esa mera? Pues son mis amigas, a las que yo también quiero. ¿A poco no tienen amigos? Claro, o sea, fíjense cómo nos enseña la palabra de Dios hoy estos celos enfermizos que no conducen a nada. Que Dios les ayude. No se cierren, no sean celosas mujeres, bueno, posesivas mujeres y los hombres celosos. Y sobre todo, entiendan la vida de un sacerdote y la vida de Cristo. Mi trabajo es llevarlos a Dios. Dejen a un sacerdote hacer su trabajo. No lo hagan exclusivo. Permítanle al sacerdote trabajar para Cristo. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que siempre promueva el amor en las familias, donde nacen todas las vocaciones, y siempre velen por las necesidades, para que formen a ejemplo de la Sagrada Familia. Roguemos al Señor. Por todos los que tienen en sus manos el destino de los pueblos, para que el Señor les conceda el don de la sabiduría, para que pueda guiarlos por caminos que conducen a la paz y a la justicia. Roguemos al Señor. Por este año que hoy comienza, para que el Señor nos dé la gracia del Señor, agradecidos por todos los beneficios recibidos, y nos conceda seguir caminando de su mano. Roguemos al Señor. Por todo el pueblo de Dios, para que durante estas celebraciones sea Jesús el centro de su vida y podamos ser constructores de una nueva humanidad, promoviendo valores de amor, justicia y paz. Roguemos al Señor. Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, recibe nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él hoy resplandece el maravilloso intercambio que nos salva, ya que al asumir tu Hijo nuestra fragilidad, no solo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre, sino que por esta unión admirable nos hizo también partícipes de su eternidad. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos gozosos diciendo: A ti, pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación, la mano que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, que santifiques estos dones, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a ser entregado por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y, dando gracias, te bendijo, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición, y proclamando tu misericordia, se los dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta.
Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José de Jesús, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de su Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo. Termina.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la eficacia de estos sagrados misterios constantemente fortalezca nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El próximo domingo no voy a estar por acá, así que les invito a que si gustan venir, pueden venir el próximo 14 de enero, el pasado 31 que fue domingo y este domingo que va a ser 7, no voy a estar aquí a la hora de la misa de Pochahuisco, así que no vayan a venir porque se van a llevar una gran sorpresa. Y pues muchas gracias a toda la gente que nos hace el favor de su atención, a los que son obedientes, a los que pues emiten comentarios muy agradecidos. Yo también les agradezco enormemente. Es muy cruel algunas personas que tienen la mente. ¿Cómo tendrán la mente para escribir esa basura? Pues yo digo que esa gente tiene la mente podrida, ¿verdad? O tiene su vida muy podrida. Por eso avienta tantas cosas tan feas. Yo les agradezco a toda la gente que me manda tantos comentarios tan positivos, que son muchísimos y que son gente que no es perfecta, pero está luchando por servir a Dios. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, pues les invito a que sigan suscribiéndose a mi canal. Yo les digo, sobre todo a los que ven la misa solo en María Visión, vayan a YouTube, porque en YouTube tenemos más de 2,000 videos.
entre misas, cafés católicos, cursos, lecciones, viajes. Y todo eso es con la finalidad de que ustedes crezcan en su fe. Porque si solo son católicos de misa, pues bueno, pues la misa es lo más grande que tenemos, pero no es lo único. Háganme caso. Esto se los he dicho como 20,000 veces y parece que le hablo como a una piedra, ¿verdad? Entonces, por favor, háganme caso. Vayan ahí, enséñense a usar el YouTube. Es algo sumamente sencillo. Cuando agarren práctica, abuelitas, van a entender lo maravilloso que es estar viendo esos videos en YouTube. Y pues muchas gracias a todos ustedes. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Vayamos a hacer vida lo que aquí hemos celebrado. Dejen que termine el canto y luego les hago sus bendiciones, ¿eh? Ahí espérenme paraditos. Le cantamos al Niño Dios, por favor.